Aquí cavaste a un caballo. ¿Qué hacen ustedes aquí? No se quedan ahí como si hubieran visto un fantasma. Hice una pregunta y solicito inmediata respuesta. ¿Qué hacen aquí? Vinimos a ver si había llegado la maestra Verruguita. Es cierto, la extrañamos mucho y queríamos saludarla. ¿Será cierto lo que dicen estos sospechosos palomos? ¿Mm? Ángel, ¿es verdad? Sí, don Joaquín. Bueno, bueno. Andando para el patio. ¿Qué fue eso? ¿Pájaros de primavera en pleno verano? Son pájaros y no saben de eso. Vamos, vamos. Te quiero mucho, papacito. Y yo a ti, mi chula. No te vayas a agitar. Mira que hoy es tu primer día de clases después de la operación. ¡Chiclari! ¡Qué padre que ya regresaste! ¡Bienvenida! ¡Yo te llevo la mochila! Ah. ¡Gracias! ¿Se las encargo mucho, chavitos? No se preocupe, que nosotros la cuidaremos. Vamos a entrar, que ya quiero ver a todos los compañeros. ¡Ande! Estoy preocupado por los periquitos. ¿Por qué? El piano es el mejor lugar para esconderlos de don Joaquín. Allí se quedarán hasta la hora de la salida. Pero si la maestra Verruguita los descubre... ¡Otra vez tú, tranquis! Cuando el portero come pericos te pregunte por ellos, le dices que dejaste la jaula en su cuarto. Bienvenida de nuevo a la escuela, Citlali. Te ves de lo mejor. ¡Qué suerte tuviste en que te operara mi papi! Es una situación tan sentimental que estés con nosotros después de haber partido en lontananza. ¡Buenos días, mis amores! ¡Buenos días, maestra Lupita! ¡Qué bueno que regresaste a clases, mi amor! ¿Qué es escurtanza? ¡Tan chida! ¡Que Citlali ya está aquí! A mí también me alegra verte, honorable Citlali. ¡Qué gusto que ya estés bien! ¡Muchas gracias! Yo ya quería regresar a la escuela. ¡Citlali! ¡Atención! ¡Atención! ¡Propongo una porra para nuestra compañera! ¡Buena idea! ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chiquitibuna de Bicota! Llegó la hora de tocar la campana. Espere, don Joaquín. Dele unos segundos más. La situación lo amerita. Gracias. Muchas gracias. Tengo el cariño de la maestra Lupita, de mis compañeros, de mis papás juntos. ¡Juntos otra vez! Citlali se fue tan contenta a la escuela. Desde que regresó Julián con nosotros, todos estamos tan contentos y felices. Yo tengo mis dudas de que esa felicidad dure. ¡Mamá! Estela, yo pienso que el que la hace una vez, la hace todos.
Para mí que tu marido se sigue viendo con esa mujer. No lo creo, mamá. Julián está de lo más cariñoso conmigo y con los niños. Él ha cambiado. Me dijo que en cuanto ahorre un dinerito, me pone en mi casa otra vez. Ay, por Dios, Estela. Pon los pies en la tierra y estate prevenida. Porque Julián es un mujeriego. Te va a volver a engañar. Si no es que lo está haciendo ya. Basta, mamá. Amo a Julián y sé que me quiere a mí. Así me digas lo que me digas, yo estoy segura de su amor. Buenos días por la mañana. ¿Qué haces aquí? Vengo a hablar contigo. No puedo. Tengo harta chamba. Ay, no seas gacho. Este tiempo sin verte se me hizo eterno. Traté de olvidarte. Pues la neta no pude. No puedo vivir sin ti, Leo. Telma, ya hablamos. No insistas. Te agradezco los momentos que pasamos juntos. Pero eso se acabó. Murió. ¿Por qué? ¿Porque tú lo dices? ¡Qué fácil! ¿Me usaste después a Dios? Yo no te usé. Y lo sabes muy bien. Pues no lo acepto. No ha nacido el hombre que se burle de mí. Y ni creas que te vas a sacar de mí tan fácilmente. ¡No, Julián! ¡Dilma! Y es mejor que te cuides, porque te voy a dar donde más te duela. Citlali, corazón, ¿cómo te sientes? Bien, maestra. ¿No has tenido dolor? No, ninguno. Me alegro, porque nos diste el peor susto en lo que va del año. El próximo lo vamos a tener cuando la directora nos haga un examen. Ay, ay, ay. Ay, tranquila, verruguita. Ay, recuerda lo que dijo el médico. ¡Ay! ¡Tienes que estar tranquila! ¡Tienes que estar tranquila! ¡Buenos días! ¡Ay! ¿Qué pasó? Pues no sé. Usted gritó primero. ¡Ay, señora cara dura! ¡Mis nervios! ¡Son mis nervios! ¡Ay! ¡Precisamente voy a tomarme con este té la medicina que me recetó el doctor Molina! Si está en manos del doctor Molina, se va a aliviar pronto, porque él es un médico muy atinado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios la oiga, señora directora! ¡Dios la oiga! ¡Ay! ¿Por qué se imagina la maestra de música gritando a cada rato por los nervios? ¡Ay! ¡No! No se va a saber si estoy echando un falsete o pegando de gritos. Mi papi es tan buen médico que hasta la maestra Berruguita fue a buscarlo a la casa para que la oculte. Bueno, eso de que lo oculte es una exageración. Tan fea no está. Lucas. Niño, silencio. Simoneta, no se dice auscultar, sino auscultar. ¿Oíste esa vionda? Marisol, todos tenemos derecho a equivocarnos. La maestra tiene razón. Hasta Simoneta se puede equivocar. ¡Te callas! No, yo decía. Por favor, Ángel, ve con don Joaquín y dile que me mande unos gises de colores. Sí, maestra. ¿Puedo ir al baño? ¿Yo también, maestra? Sí, pero rapidito. ¿Qué haces, Lucas? Estoy vigilando que Marisol haga bien el trabajo. Para que te lo sepas, Marisol no necesita que la vigile nadie. Perdón usted, señor melenudo, por haberle tocado a su florecita silvestre de campo. Con Diego no te metas.
pero no como tú. Marisol, ¿qué significa esa polémica en medio de la clase? Le explicaré con lujo de detalle lo que acaba de ocurrir. Estamos tomando las medidas a las figuras geométricas, así que a trabajar en silencio. Para saber lo que mide un lado, hay que dividir la cantidad total del perímetro entre 4. Si es un cuadrado, ¿entre cuántos quiero dividir? ¿Entre 1000? No sé qué me pasa, pero estos problemas me pegaron en el estómago. Tengo un hambre. Hay niñas gordas que solo piensan en comer. ¿Quién sabe cuánto mide un lado del cuadrado? A ver, Santiago. 3 centímetros, 5 milímetros. A mí me dieron mismo. A mí también. Es correcto. No puede ser, maestra. Entonces, ¿por qué a mí me da como 10 litros? ¿10 litros? Tu cuadrado debe estar lleno de leche. Están bien vivos, porque los pajarracos muertos no cantan. Qué bueno, porque si les pasa algo, los chillidos de ese cabeza de humo se van a oír hasta África. ¡Ah! Gracias, don Joaquín. Espera. ¿Dejaste los periquitos en mi cuarto, como te dije? ¿Don Joaquín te preguntó algo? Sí. ¿Y qué le dijiste? Lo que acordamos, que los periquitos están en su cuarto, no que los metimos dentro del piano. No levantes la voz. Nadie debe enterarse dónde pusiste a los pericos. Eso únicamente debemos saberlo. Este, yo y tú. Además de los pajarracos, claro. Qué gusto verla, maestra. ¿Cómo va la salud? ¡Mejorando! ¡Ay! Gracias a Dios y al doctor Molina. ¡Cuánto me alegro! Solo vine para decirle que mis nervios están más controlados. Por eso hoy daré la clase de música a sus alumnos. ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Con permiso! Damián, tú me dijiste que la maestra Verruguita no vendría porque estaba enferma. Yo no soy adivino. Si llegó, es porque se compuso. Niños, después de la clase de música, continuamos con la conjugación de verbos. ¡Sí, maestra! Pueden salir a recreo. Qué bueno que llegó el recreo, porque me estoy muriendo de hambre. ¡Qué romántico, ¿no? Niños, esperen. Antes de que salgan, quiero recordarles algo. ¿Qué cosa, maestra? A menudo la maestra Verruguita se queja porque durante su clase los alumnos se indisciplinan. ¿Nosotros? Eso nunca, maestra. ¡Qué circunstancia más mentirosa! Pongan atención. Ella ha estado enferma y ahora necesitará más tranquilidad que la de costumbre. Entonces tendremos que aprender el lenguaje de las señas. Niños, niños, estoy hablando en serio. Cualquiera de ustedes que sea reprendido por la maestra Verruguita llevará en su cuaderno un reporte y sus papás tendrán que presentarse mañana en la escuela. ¿Entendido? ¡Sí! Ustedes no terminan de entender que deben contestar como niños, no rugir como leones. Te quiero mucho, Estela. Las horas se me pasan lentas cuando no estoy contigo. A mí también, Julián.
Ay, hasta parece que fuéramos novios, no esposos. Para mí has vuelto a ser mi novia. Y te mando un montón de quicos. Y a la noche que te vea te daré muchos más. Eres un loco. Pero te quiero. Te quiero mucho. Gorgonia, quiero que hagas un amarre para que este hombre no se vaya de mi lado. Julián, se retache a mi lado. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Vaya! ¡Se vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Que se olvide de su estúpida esposa y de sus malditos escuincles! ¡Malditos escuincles! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Solo para mí! ¡Solo para mí! ¡Para ella! 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 Ya sé, ya sé. Vamos a jugar a la gallinita ciega. No podemos jugar porque Citlalia está recién operada. Y si corre o se cae, le va a doler. Pues a la herida se le puede abrir. Es que tu papá, en vez de coserla, debió ponerle un cierre. ¿Qué te pasa, cabeza de humo? Estoy preocupado. Vamos a tener clase de música y los periquitos están dentro del piano. ¿Y eso qué? ¿A poco las teclas del piano son de alpiste? No, yo decía. ¡Ahí te va, carnal! ¡Ponte buzo, caperuzo! ¿Viste? ¡Qué menso es ese cuate! ¡Mensísimo! ¡Si no fueran tan costosas las curas de sueño! Le juro que hoy mismo me iría a una de esas clínicas a dormir un mes de corridito. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Ay! Me tiembla todo solo de pensar que voy a darles clase a esos enanos chocarreros. No. Por mis alumnos no se preocupe. Ya hablé con ellos y le aseguro que se comportarán como unos verdaderos angelitos. ¡Ay! ¡Ojalá, maestra! ¡Ojalá! Niños, entren al salón en orden y en silencio. ¡Vamos, niños! ¡Muy agradecida, maestra! ¡Muy agradecida! Estoy segura que mis pequeños no le darán el menor problema. ¡Alumnos! Antes de comenzar con el piano, quiero que repitan a capela la canción que practicamos en la última clase. A la cuenta de tres. Un, dos y tres. Pajarillo de mil colores, niña. Los traigo a chifladuris. Segura.
¡Lo veo y no lo creo! ¡Han permanecido en perfecto orden y silencio! ¿Qué pasa? Los periquitos lloran. ¡Que se compren un pañuelo! ¡Blu, blu, blu, blu! ¡Han vuelto las alucinaciones! ¡Ay! ¡Tengo que vencerlas! ¡Ay! ¡Tengo que sacarlas de mi cabeza! Y yo no estoy loca. El sonido sale del piano. Contiene el examen parcial del mañana. Me encantaría saber lo que tiene adentro. Lucas, por favor, entrégale esto a la señora directora. Sí, maestra. ¿Vas a seguir defendiendo a Diego? Cuando el niño es educado y fino como Diego, hay que defenderlo contra la maldad del mundo. ¡Oh! Segundo quebrado. ¿Qué te importa cuánto me dio? Lucas, fuiste el primero en entregar el examen. ¿No tuviste un solo error? ¡Oh! ¡Ay! ¿Por qué no viene la maestra Lupita? Lo ignoro. Eso quiere decir que nos podemos ir de pinta. Hoy les dará clases la generala del saber. Se le llevaron presa. ¿Qué estás diciendo? Es la verdad. La encontraron contrabandeando con leche recién ordeñada. ¿Qué? ¡Gracias!